Bueno, señores, pues después de 4 años dejamos esta vivienda, 4 años en Múnich, nos volvemos a España por fin. La vivienda pues es una vivienda doble porque tiene, bueno, tiene el baño con la bañera, el inodoro. Ahora está todo vacío porque ya lo hemos vaciado. Hemos vendido y regalado cosas, hemos mandado cosas por correo a España. Y ahí es el piso doble, pues eso, un comedor-cocina, la cocina súper enana. Es como la cocina de un auto caravana, súper enana. Y la neverita, es como la de un hotel, más o menos. Ahí hemos cocinado durante 4 años. Ahí estaba la mesa, ahí estaba la tele, el sofá, un pedazo de balcón, eso sí. Le llaman doble porque tiene otra habitación. Ya está. Comedor, cocina y una habitación. Y el baño. Aquí estaba la cama. Y bueno, ahora ya limpiar y mañana ya damos las llaves. Y el viernes, hoy es miércoles, jueves, estamos en un hotel ahora, y el viernes ya va a casita. El avión hacia Santiago de Compostela y Pontevedra. Ya, por fin. Estos son los sótanos donde estaban los trasteros. Aquí tuve la grave guardada durante un par de años, hasta que empecé a guardarla en el balcón, pero claro, en invierno el balcón, aunque la tapes y tal, como que no vale el frío que hace, podía guardarla aquí en invierno más que nada. Luego con buen tiempo ya en el balcón, ya no hay nada, un par de maletas, no puedo llevar ahora. Ya nos hemos llevado un maletón grande que pesaba 3 quintales, no sé cuánto pesaba, al menos, no sé, 25 kilos o más. Y otras maletas pequeñas y la bici. Nos va a ayudar un amigo a llevar las maletas en coche al aeropuerto porque si no, una locura. Ahora nos vemos en el hotel. Estamos en el hotel.